Para Jalapa, tenemos a un ministro de comunicaciones y a un viceministro, acompañado por diputados de este departamento que han aunado esfuerzos para poder llevar a cabo, siquiera parte del proyecto de desarrollo de este departamento. Para que Jalapanejo y San Luiseño y San Pedrano, no es un sueño que se terminen esos 15 kilómetros de asfalto que comunicaría más a San Luis, a su cabecera, y no más a otro departamento. También, ¿no es acaso para nosotros un sueño, hermanos jalapanecos, que de repente se pudiera recapear esa carretera de Jalapa hacia Monjas? Porque estamos casi quedándonos incomunicados. Hoy llevamos al señor ministro a un lugar en donde se forma el agua artificial más grande de Jalapa por la parte de Esquejes, porque recuérdense que ese puente es intransitable, es chiquito, pero es intransitable. Así de que vamos a darle la bienvenida al ingeniero Aldo García y a la comitiva que lo acompaña, también viceministro financiero. Como él lo, bien lo dice, él no va a ningún lugar, sino va con el que maneja el dinero. Señor ministro, bienvenido a la Morena Climatológica de Oriente. ¿Cómo lo han tratado en este departamento? Excelente, totalmente excelente, no puedo quejarme. He eh, recorrido. Eh... Varios tramos de carretera, y pues ha sido muy ameno estar con, con los diputados y con ustedes, señor eh, ministro. Bueno, uh, yo chapinizo las cosas. Yo creo que se ve que cuando usted viene, viene en, en carro, va a recorrer en vehículo las carreteras para darse cuenta de esto. Y lo veo como un hombre muy campechano, muy sencillo, muy casi no podríamos utilizar el, eh, ese concepto de humildad, pero diría que sí, en parte eh, realmente. ¿Qué impresión le deja ya ese recorrido por las carreteras de Galapagos? Bueno, en principio me da un poco de tristeza de ver cómo nuestro país tiene tal abandono, cómo han pasado gobiernos anteriores y no se han preocupado de prácticamente reparar estas carreteras. Eso pues es un sentimiento que tengo, pero a la vez eh, pues me motiva a cumplir con eh, un compromiso de país. También del presidente Ivy Morales, que es uh, avanzar con toda la infraestructura del país, poderla eh, mejorar, sacarla de este espacio que tenemos como de letargo, y creo que lo vamos a hacer sin duda alguna. Dentro de la responsabilidad de los medios de comunicación está ser objetivo, no criminalizar, sino que tratar de ser imparcial y objetivo en la información. Aclaremos dos cosas. Una, Usted no estuvo en el, en el ministerio, en el gobierno anterior, sí o no. Y segundo, eh, efectivamente usted nunca dijo que no había nada para Jalapa. O sea, se comentó en un momento determinado, el ministro de Comunicaciones dijo que no había obra para Jalapa. Eh, ¿Cuál sería la respuesta al respecto? Bueno, en la primera no, no he hecho gestión, ya tengo muchos años, muchos, muchos años de no hacer gestión. Me he vinculado ahora al actual gobierno, un poco deseoso. De cooperar con el actual gobierno y también con mi país. Creo que mi país se lo merece trabajar por él y por eso lo estoy haciendo también. Y en cuanto a lo otro, pues uh, tenemos a Covial, que es la que se va a hacer responsable de varios trabajos que tenemos que hacer acá y posteriormente ya veremos con el tema de caminos qué se puede programar para los años subsiguientes. Eh, y poder tener ese asfalto tan deseado de ustedes. O sea, sí hay para Jalapa trabajo. Bueno, ya vamos a hablar entonces eh, a continuación con su viceministro financiero para que él nos cuente entonces, si de acuerdo a lo que él tiene eh, de experiencia y de acuerdo a lo que él cuenta de disponibilidad para este año, que como siempre sabemos, el Estado depende de nuestro pago de impuestos. Así es de que ya venimos para platicar con el viceministro. El ingeniero José Luis Benito. Precisamente es el, el viceministro financiero que acompaña al ministro de Comunicaciones. Bienvenido a la morena climatológica. Bueno, hoy muy húmeda, no muy, no muy morena climatológica. ¿Qué le parece este clima de Jalapa? Bueno, delicioso, fresco. Yo pensé que iba a hacer un poco más calor, pero está muy bien. Bueno, eh, ya un recorrido con el ministro. Que, ¿Qué le deja ese recorrido? Bueno, la verdad es que nos deja eh, muchas expectativas en cuanto al trabajo que tenemos que realizar. Realmente la, la red vial a nivel nacional está bastante dañada, así la recibimos y con los lineamientos del señor ministro, el señor presidente, pues estamos trabajando para que podamos eh, eh, levantar la, la red vial en el país en el, en el corto mediano plazo. ¿Usted que es el que cuida ese colchón, que tiene el dinero, cree que alcanza un poquito de lo que está en ese colchón para algo de lo que se piensa ejecutar en Jalapa? Bueno, definitivamente, claro que sí, eh, como lo decía el señor ministro ya se hicieron las, la, se están ahorita haciendo los eventos de licitación y cotización en la en la unidad covial, que son los que dan el mantenimiento a los tramos carreteros, tanto a, a los asfaltados, como a la terracería, y definitivamente esos trabajos inician este año. Eh, tenemos aquí también al señor director de caminos, que, que de, el, eh, ha tomado nota de, de los trabajos que, que deben hacer, o por señor ministro, para, para ver los, los asfaltos, que eso sí sería un poco más a a, al mediano plazo, no es de, de momento pero sí definitivamente Jalapa está contemplado para mantener su, su red vial este año Un sueño que se espera que sea toda una realidad, una imperiosa necesidad para que en el departamento se mejoren las carreteras de terracería de asfalto y por supuesto el asfalto para que se termine hacia San Carlos Azatate, hacia San Luis Gilotepeque municipios casi incomunicados ya regresamos y vamos a hablar con la gente sanlizueña que hoy hace gobierno en este año Decía que hay sanluiseños que hacen gobierno este año, se inicia con una gestión legislativa en la que el diputado Fernando Sanchinelli, pues eh, por uno de los partidos en contienda queda como diputado por el departamento de Jalapa de tres. Algo importante de tomar en cuenta es cuando tocamos este tema es que él es sanluiseño, o sea, es un hombre que desde chiquitío eh, veía que esa, ese camino de deterrizaría en algún momento de la vida había que ponerle asfalto. Pensó que en un momento había que mejorarlo. Pero eh, vamos a hablar entonces con Nando Sanchinel, como se le conoce allá eh, en su pueblo. Bienvenido a nuestro programa. Eh, su saludo para los jalapanecos que nos van a ver en cualquier parte del departamento de Guatemala y del mundo a través del YouTube, programa TV Jalapa Cultural y por supuesto también de nuestra página de Facebook. Eh, señor diputado, eh, bienvenido a este programa. ¿Qué le dice primeramente a, a los personeros que hoy nos visitan? Gracias, creo que nos están dando una oportunidad de expresar realmente lo que hemos estado haciendo. Eh, quiero comentarles que la primera quincena de febrero nos reunimos la primera vez con el señor ministro de comunicaciones para tratar este tema tan importante que son de las carreteras Pinula San Luis, eh, San Luis Chaparrón que acabamos de pasar Jalapa Monjas al zatate, a, al entronque de monjas y el de Mataquezquintla. Yo creo que en la situación que encontraron el país no podemos exigir mayor cosa. Lo que sí podemos decir es que tenemos toda la voluntad de estar gestionando y yo creo que lo decía el señor ministro, eh, al principio se va a hacer una pequeña reparación este año, luego en los años venideros, creo que en el caso del tramo carretero Pinula-San Luis, eh, se va a llegar a planificar, luego guardamos la misma esperanza con los demás municipios. Eso es el núcleo de esta reunión, porque realmente, decía el viceministro, a nivel nacional están en mal estado las redes viales. Y, y por eso mismo guardamos la esperanza y tenemos la inquietud de que se lleve a cabo con el correr de los años no lejanos, no que en esta administración la planificación de estos tramos carreteros que de gran importancia son para nuestro departamento Jalapa. Hablemos claro como orientales, no nos gusta cuando no vemos a los ojos no estamos diciendo la verdad. Cuando no expresamos en público lo que sentimos tampoco somos honestos. Seríamos honestos en este momento decir, señor diputado, usted dejaría la bandera política para agarrarse de la mano con el diputado Milton, con el, el diputado Jaime Lucero, si ellos quieren y caminar para apoyar a, a un ministro, a un viceministro, para que sea una realidad los proyectos para Jalapa. Claro que sí. Y ya lo estamos haciendo de antemano. Nos eh, estamos uniendo. Nos estamos tomando de la mano para que acciones como estas eh, se lleven a cabo en este departamento y vamos a tratar algo otras más que en su momento vamos a tocar los temas importantes en Jalapa. ¿Sueña con que su gestión termine siquiera con el primer piochazo para el pavimento para San Quilotepeque? Sí, y para los demás municipios también. Porque desde el momento que fui electo diputado por el Departamento de Jalapa, todos estos jalapanecos que guardaron una esperanza conmigo, yo se las quiero devolver de la manera más correcta y haciendo una planificación y haciendo una buena gestión. Ya regresamos con otro Luiseño que también ejerce autoridad en este departamento como gobernador departamental, Maynor Monroy. Ya venimos. Esta entrevista está enfocada a dejar para la historia y para, como testimonio del compromiso que se asume como funcionarios acá. Eh, no solo estamos diciendo una reunión histórica en Jalapa, como es la visita de un ministro de comunicaciones acompañado de, de su viceministro, ya que el ministro no se va a comprometer si su viceministro no le dice que no hay con qué, ¿verdad? Así de fácil y sencillo. Entonces, eh, eh, en ese sentido también... Tenemos al gobernador de Jalapa, Maynor Monroy, sanluiseño también. O sea, los de San Luis tienen una suerte bárbara. Yo creo que hay muy buenos brujos allá en San Luis y porque lograron que quedara otro sanluiseño de gobernador. Eh, Maynor, bienvenido a nuestro programa. En primer lugar, eh, contento, satisfecho de esta visita. Sí, en primer lugar eh, le quiero agradecer a Dios eh, por tenerme acá de mi lado al Ministro de Comunicaciones, al Viceministro y la verdad es de que de tener a los diputados uh, también uh, acá y al Alcalde de Monjas. Eh, les quiero decir de que me siento muy, ben muy bendecido por Dios, ¿por qué razón? Yo le contaba al Ministro cuando veníamos uh, en el carro de que yo pasé, tuve la oportunidad de pasar uh, como cinco veces uh, en carro con el señor presidente Jimmy Morales aproximadamente la última vez fue hace como 10, 11 meses y él siempre me decía si Dios lo permite que yo llegue a la presidencia vamos a hacer esta carretera y esa vez uh, recuerdo que también iba este, el jefe de bancada, Javier Hernández y y también el diputado Edgar Uvalle. Eso significa que para usted sí hay una esperanza, para usted sí vislumbra que al final, posiblemente de dos años, eh, si estamos hablando un poco cortoplacistas, podríamos estar a eh, volvernos a reunir allá en la cumbre y a empezar el trabajo. Sí, la verdad es de que yo confío mucho en el señor presidente, en el, en el ministro, en el viceministro y también uh, en los diputados yo sé confío mucho en Dios yo sé que se va a hacer esa carretera no sé por qué pero yo tengo de que un 100% de que se va a hacer yo les digo a cualquiera a, a los diputados les digo a los diputados a los siete alcaldes que dejemos las banderas políticas que la única bandera política en este momento tiene que ser el departamento de Jalapa ya que nosotros pertenecemos al departamento de Jalapa y gracias a Dios estamos trabajando de la mano con los siete alcaldes y también uh, con los diputados bueno ya que van a dejar la bandera política los diputados eh, y los alcaldes vamos a aprovechar para hacer el partido político Jalapa y voy a ser candidato a presidente eh, señor gobernador eh, ¿Qué le deja a usted eh, como lección de, 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 diría yo, de unidad el hecho que hoy los dos diputados eh, anduvieron con usted y el ministro y el viceministro en el recorrido que se realizó? ¿Qué mensaje deja esa unión de diputados? Sí, me he dado cuenta de que tenemos que hacer una unión todo, ¿verdad? Tanto como los diputados, los alcaldes y, ¿por qué no decirlo, la sociedad civil, todos lo, todo los jalapanecos. Yo sé que si los unimos... Yo sé que con la ayuda de Dios vamos a lograr cualquier proyecto que queramos hacer en el departamento de Jalapa. Estamos a punto de concluir esta entrevista, este programa, porque definitivamente eh, todos en un momento determinado entendemos que, que mucho bla, 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 a veces se aburre. Yo lo he dicho en buen chapín, pero ya venimos, porque también tenemos que hablar con un diputado que también a, al lado de don Fernando han hecho lo posible por esta visita y para, para tener precisamente al ministro y al viceministro de Comunicaciones en Jalapa para ver un problema tan importante, tan serio, tan imperiosamente necesario como es la reparación de algunas carreteras, el mantenimiento de muchas, eh, si fuera posible y el sueño de muchos, ese asfalto de San Luis a San Pedro y de San Antonio a San Carlos César. Ya retornamos. Ya casi para concluir esta entrevista y para que ustedes tengan todos los pormenores en Jalapa, en Guatemala y en el mundo sobre la visita, sobre las expectativas, sobre la imperiosa necesidad. Y yo espero los comentarios de ustedes para poderlos enviar también, porque hoy recuérdense, las redes sociales forman una parte muy importante en la comunicación. Hoy ya no es periodista solo el que tiene cámara. Es periodista aquel que desde que el momento que textea está haciendo comunicación. Es periodista aquel que desde que toma una foto la comparte. Ese es un comunicador. Y es comunicador social por las vías electrónicas. No hay necesidad de tener una acreditación para ser comunicador, porque fluye la comunicación como la que estamos haciendo hoy. Tenemos a continuación a Milton Guerra, eh, diputado por el departamento de Jalapa. Eh, Milton, eh, bienvenido. Creo que primero eh, eso de tener que eh, echarse el ojo con el otro diputado, después de haber sido rivales, ¿verdad? Algo de novela esto, pero ¿cómo lograron eso? De unirse. Gracias por el espacio, Leonel. Un saludo especial a todos ustedes que nos están viendo y escuchando. Contento porque el día de hoy pues puede ser un día histórico para Jalapa, porque estamos uniendo esfuerzos. Eh, ahí sí que vos decís, diferentes partidos. Aquí tenemos a a Fernando, que somos compañeros diputados, somos hasta familias, está el profesor Humberto, que es alcalde de monjas. Y yo pienso que también el señor gobernador mencionó de que ya no tenemos que ver banderas políticas, sino que unirnos en un solo esfuerzo para que Jalapa sea una Jalapa diferente, que Jalapa pueda ser esa Jalapa digna, esa Jalapa que todos los Jalapanecos queremos ver. Y hoy pues contento porque tenemos aquí al director de Caminos al Viceministro Financiero del Ministerio de Comunicaciones, a nuestro Ministro, el Ingeniero García. Primera vez que tenemos de cerca a personajes tan distinguidos y que están a cargo de la infraestructura al nivel nacional. Contento también porque el día de hoy, pues, él confirmó que ya ese proyecto de mantenimiento de San Pedro Pinula, a San Luis y Lotepeque que es esa tercería que está en pésimas condiciones ya el proyecto fue colgado en Guatecompras, a estas alturas ya está adjudicado a espera de qué empresa pudo ganarse el evento para que ya pueda iniciar con esos trabajos emergentes que los jalapanecos queremos ver bueno, Milton, definitivamente también creo que quedaría la invitación para que de repente ustedes dos convencieran o le torcieran la, el brazo al otro diputado y se una a este equipo que no lo vayan a regañar en el partido porque porque anda con nosotros o porque anda con el gobernador o porque anda con el alcalde. Eh, yo creo que vamos a resumir esto con ese llamado de unidad de todos, de todos. Yo creo que también faltó, me ha faltado mencionar a esa sociedad civil organizada que siempre manifiesta, que siempre protesta, que exige derechos, pero casi nunca la veo exigiendo el cumplimiento de deberes y obligaciones. Ya es momento, porque eh, eh, hacer obras de gobierno depende mucho de esa cultura tributaria que tenemos que tener los guatemaltecos y que siempre obviamos. O sea, aquí siempre decimos no pago impuestos porque se lo roban y mejor me lo robo yo. Entonces, pero así no se van a hacer carreteras, así no se va a mejorar el sistema educativo y así no se mejora el sistema de salud. Milton, eh, ¿soñas con que uno de estos días eh, podás, aún en tiempo, Transitar por esa carretera asfaltada hacia San Luis. Sí, definitivamente, casi que soy mitad San Luis, también mitad Jalapa. Mi mamá es de San Luis y Lotepeque. Y queremos esa carretera, por años la hemos deseado. Yo pienso que ahora va a ser nuestro momento porque vemos la buena voluntad del, del señor ministro Aldo García para que hoy a Jalapa pues pueda venir toda esa obra que ha hecho falta por muchos años. También. Me gustaría ver esos trabajos de, de San Luis Gilotepec a San Manuel Chaparrón, de Morazán a San Carlos al zatate de San Carlos al zatate a Miramundo, que son tramos pequeños que sabemos que si existe, existe la voluntad, la buena voluntad, pues en Jalapa este periodo va a ser un periodo de, de historia y, y vamos a ver esas carreteras en buen estado. Para culminar la entrevista retornamos con el alcalde de la tierra fecunda en el oriente del país. Monjas, vamos a culminar el programa especial dedicado este segmento, dedicado a esa visita histórica para los jalapanecos, como lo es la visita del ministro y el viceministro de comunicaciones en Guatemala, para todos los jalapanecos que están en cualquier parte de Guatemala y el mundo, que a través del Facebook, que a través del YouTube, a, en los diferentes municipios, por los diversos canales de cable, van a ver este programa. Muchísimas gracias a ustedes siempre por la comunicación y esos comentarios respetuosos, porque recuérdense, la comunicación no es para Vender a otro. La comunicación también guarda derechos humanos y el derecho humano mío termina donde comienza el de otro. Este programa termina con una observación, una entrevista especial con alguien que ha escuchado a los sanluiseños eh, de esos sueños que ellos tienen. De su pedazo de tierra que hace falta por, as, por asfaltar. Pero también está este hombre que sabe que el desarrollo de su municipio depende mucho de la buena comunicación de la carretera que une al municipio de Monjas y la cabecera departamental de Jalapa. Me refiero al señor alcalde Humberto Escobar Gálvez. Bienvenido, señor alcalde. Primero, ¿cuál sería ese mensaje a, a los funcionarios que nos visitan? Y luego, ¿qué le diría a estos funcionarios legislativos y también gubernativos que lograron esta visita? Desde luego, en primer lugar, gracias por la oportunidad, gracias por el espacio. Eh, es un honor estar compartiendo acá con ustedes, especialmente con el señor ministro de Comunicaciones. Eh, realmente, pues, ya lo mencionaban, puede ser el inicio de un tiempo que puede quedar escrito en libro de oro de nuestra historia, el ver culminados esos sueños, no únicamente de municipios, sino que de departamento. Y en mi caso, pues ver eh, algún día, tiempo no muy lejano, eh, ver eh, esta carretera pues en buenas condiciones, que el día de hoy pues viene tarde precisamente por eso, señor ministro, porque normalmente nos hacemos 20 minutos, hoy hacemos 45 y hasta una hora para venir cuidando el carrito, ¿verdad? Y ojalá pues que todo esto que hoy se está hablando y que esta, esas expectativas que hoy se están creando se puedan convertir en realidad de ver... Eh, en buenas condiciones todas las carreteras del departamento de Jalapa y en nuestro caso pues especialmente la de Monjas para acá para Jalapa bueno señor alcalde definitivamente eh, yo creo que ese es un tramo muy importante pero yo creo que es el momento oportuno como para como dicen que pedir es un derecho constitucional va ya dar ya es una cuestión divina dicen los muchachos eh, aparte de esa carretera hay otro tramo carretera en Monjas que usted cree que es importante que pueda eh, tener atención por parte del ministerio sí desde luego Aparte de la carretera de Monjas-Jalapa, tenemos un tramo que vendría a ser de mucho beneficio, que uniría el, el municipio de San Pedro Pinula con Monjas, y por qué no decir hasta Zacapa, porque esta carretera llegaría hasta Zacapa, por el lado de San Diego-Zacapa, son 18 kilómetros que vendrían a ser muy de mucho beneficio, tanto para San Pedro Pinula como para Monjas. Eh, otro tramito que esa sería una reparación, sería eh, este interno, de la calzada de Roberto Nova, lo que es el cementerio, eso es apenas kilómetro y medio, dos kilómetros, que necesita reparación que se hizo hace aproximadamente unos diez años, pero que sí necesitamos el apoyo de ustedes. Yo voy a despedir el programa, yo quiero que usted, usted pidan en nombre de los jalapanecos a los funcionarios que hoy nos visitaron. Claro, desde luego. Eh, quiero, en primer lugar, agradecer a Dios, luego felicitar a los diputados por haber tomado la decisión de unirse. Eh, yo siempre he dicho, no importa las banderas políticas, lo importante aquí es que todos somos jalapanecos y debemos de unirnos y sin egoísmo, no trabajar únicamente por nuestros municipios, los por los que fuimos electos, sino que por el desarrollo del departamento de Jalapa en general. y el señor gobernador también, pues que ha manifestado eh, todo su respaldo, so, todo su apoyo para todos los municipios y si de esa manera nos mantenemos unidos, gobernador, en representación del señor presidente, así también los diputados, los siete alcaldes que somos y con el apoyo de las diferentes instituciones, tomando en consideración eh, la buena intención del señor presidente, porque no hay que olvidar. Que el señor presidente Jimmy Morales, pues, ha manifestado también su deseo de trabajar por Jalapa, y lo único que tenemos que hacer nosotros es unirnos para poder solicitar, para poder gestionar, para poder pedir. Así es que, señor ministro, bienvenido al departamento de Jalapa, en nombre de todos los jalapanecos. Eh, señor viceministro, igualmente, bienvenido, y para nosotros, pues, ha sido eh, motivo de gran satisfacción, y mayor satisfacción va a ser. Cuando estemos colocando la primera piedra de cualquiera de las obras que se han manifestado el día de hoy, y mayor cuando estemos ya inaugurándola. Que Dios les bendiga. Voy a despedir el programa con una anécdota. Mi amigo Víctor Espino, periodista connotado y licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, en una entrevista durante esta visita me ofreció. Que si estando en vida se asfalta el tramo carretero de Pinula a San Luis, él se va a ir caminando desde Jalapa a San Luis, Guilotepeque. Y yo le voy a llevar el agua con muchísimo gusto. Yo espero que esto sea toda una realidad y que los jalapanecos no quedemos solo ilusionados como quinceañera con los ofrecimientos de siempre. Así es de que en nombre de mi compañero Juan Carlos Lima. Como siempre, el productor general del programa, de esto su servidor, eh, damos gracias a Dios, a los dueños de empresas de cable, al personal técnico y a usted que ahí en la intimidad de los hogares o en cualquier pantalla chica o plana de su computadora nos ve. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.